tardes a todos. Mi nombre es Rodrigo Gutiérrez y yo soy el entrenador del equipo deportivo y representativo de Kendo de la UNAM y conmigo está... Hola, soy Mon Batalla de la Facultad de Filosofía y Letras. Pues muy bien, para aquellos que están entrando en este nuevo semestre, pues bueno, nosotros ya tenemos varias transmisiones antes, pero pues vamos a tratar de empezar otra vez desde cosas básicas para que aquellos que nos están viendo por primera vez, pues también entiendan un poquito de lo que va el Kendo. Bien, el Kendo es un arte marcial japonés y pues bueno, al igual que todas las artes marciales japonesas, vamos a empezar con cortesía, es decir, reiko. Entonces vamos a hacer nuestro saludo habitual, bajamos a Seiza y vamos a hacer una pequeña meditación. Hacemos Mokso, vamos a poner una mano, mano derecha, mano izquierda y los pulgares se tocan y vamos a respirar muy profundo, inhalando e inflando nuestro estómago. Comenzamos. Mantenemos y exhalamos poco a poco. Una vez más, inhalamos. Mantenemos y exhalamos. Y una última vez, respiramos muy profundo. Mantenemos y exhalamos. Observe. Muy bien, ya que hemos terminado nuestra pequeña meditación y nos hemos concentrado para la práctica, vamos a hacer saludo. Entonces, ahí, vamos a hacer saludo hacia nuestra universidad. Shomeni. Y a nuestros compañeros que nos están viendo en casa. Otaini. Ahí. Muy bien, una vez que hemos terminado con el calentamiento, con el saludo, vamos a empezar con el calentamiento, ¿vale? Entonces vamos suave, llegamos hasta donde están las lámparas, en casa, pues bueno, si lo intentan, traten de ocupar un espacio que no vaya a destrozar su propio hogar. ¿Está? Vamos a llegar, contamos uno, regreso de espaldas y llegamos a 10. Ahí, 3, 2, 1, comenzamos. Es. Ni. Sa. Sí. Viendo hacia enfrente, ¿vale? Es decir, vamos a procurar no estar con las puntas de nuestros pies viendo hacia afuera, sino ambas viendo hacia adelante. Entonces, nos desplazamos muy suave, subimos puntas. Llegamos al fondo, regresamos, en cada paso subimos, ¿vale? Entonces, vamos a ir. Contamos en cada movimiento, ¿vale? Ahí, comenzamos. It's. Ni. San. Si. Bu. Muy bien, relajamos tantito y ahora sí, vamos a empezar a hacer nuestro movimiento de pies con la base que tenemos en este momento y que se acabamos de explicar, ¿vale? Algo que es sumamente importante es que al hacer los movimientos siempre mantengamos los pies a la altura de los hombros. Esto nos va a dar un balance muy bueno y va a evitar que a la hora de cruzar me puedan empujar y me puedan tirar, tanto cuando voy al frente como cuando voy atrás. También vamos a procurar no levantar los pies en el sentido como si hiciéramos solo, ¿vale? Eso se denomina nanigashi y pues no ayuda mucho a tener un control sobre las piernas, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. No tan lento, pero tampoco tan rápido. Llegamos al fondo y regresamos.
sin cruzar pies, ¿vale? Hagamos esto. Tú lo vas a hacer hacia allá y te tienes como por aquí para que no choques conmigo y yo lo hago de esa dirección y ya está, para que lo puedan apreciar muchísimo mejor, ¿vale? ¿Lista? Ajá. 3, 2, 1, comenzamos. Itch. San. Sí. Sea fácil. Entonces debemos evitar cruzar los pies, ¿vale? Y pues bueno, kendo es un arte marcial japonés y en específico es esgrima japonesa. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a usar una espada en cada uno de nuestros ejercicios. Entonces vamos a tomarla y ahora pues con el caballo. Bien, nuestra posición de caballo es mantener los brazos a un puño del ombligo, con los brazos relajados, sin que los hombros estén estirados y con la punta viendo hacia el frente. Gira tantito. Vamos a pensar lo siguiente. La punta va a estar apuntando hacia nuestra garganta. Y conforme yo avanzo, si no quito esta guardia, me voy a incrustar en la punta de la espada de mi compañero. ¿Vale? Entonces, para tener en consideración esa parte, vamos a hacer este mismo desplazamiento, pero manteniendo estática la punta. ¿Vale? Que los brazos no se muevan y que se mantenga estable, ¿vale? Entonces vamos a hacer unos 10 más, ¿vale? Un pasito hacia adelante. Ok, ahí, 3, 2, 1, comenzamos. Itch. Ni. Ni. San. Si. O. Ru. Ok, muy bien, ya tenemos entonces nuestro desplazamiento. Y ahora sí, vamos a empezar a trabajar nuestro cuerpo, nuestras manos o nuestro trabajo de pies, ¿vale? Entonces, con mucha calma, vamos a hacer lo siguiente. Muy amplio nuestro movimiento, subiendo los brazos por encima de la cabeza. Avanzamos nuestro pie y jalamos nuestra pierna para cortar en la mayor amplitud. Vamos a procurar, en este caso, que nuestra mano izquierda, sobre todo nuestro codo, se mantenga estirada a la hora de hacer golpe, ¿vale? Esto nos va a dar muchísima distancia y un mayor control a la hora de hacer nuestro corte. Si usamos la mano derecha, se va a doblar nuestro codo y eso va a hacer que el corte sea inestable. Es decir, espero que se pueda ver. Bajo tantito. Ah, bien, bien, bien. Si yo hago mi movimiento con la mano izquierda, se va a doblar y va a quedar como zigzagueante. Pero si es con la mano izquierda, ¡pum!, voy a estirar y va a ir en muchísimo mejor ángulo, ¿vale? Ok. Bien, entonces vamos a hacer Sensei, ¿vale? Este es uno de los ejercicios más básicos para comenzar. Fuerzas de la mano izquierda, avanzo muy amplio, ¡pum!, corto. Y decimos men, ¿vale? Vamos a recordar que kendo también es un deporte y un arte marcial en el que no buscamos dar espadazos aleatorios y al azar y esperando que alguno conecte. Más bien, debemos de pensar qué es lo que queremos hacer, nuestro cuerpo lo debe de pensar también, es decir, lo debe de integrar lo que pensamos, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ¿vale? Entonces, al mismo tiempo que va a impactar, vamos a tener un marcaje en el pie, que ese todavía no vamos a llegar en este momento, pero sí con nuestra voz. ¿Vale? A la hora de impacto. ¿Está? Entonces, Sensei Men, 10 veces, ¿vale? Con mucha calma, no hay prisa. Ahí. Sve. Itch. Vamos a cuidar entonces lo siguiente. Ya mencionamos
el pie y el talón izquierdo van atrás y con el talón levantado, ¿vale? Entonces, en nuestro ejercicio en todo momento, vamos a tratar de mantenerlo. Y esto es algo muy importante, que en este momento, que nos están viendo por primera vez, puede parecer insignificante, pero no lo es. A veces cuando estamos combatiendo, la presión de mi contrincante me lleva hacia atrás. Si en esa presión de ir hacia atrás yo bajo mi talón, mi balance va hacia atrás y le doy posibilidad de que me pueda atacar cuando va de frente. Pero si cuando voy hacia atrás mi talón se mantiene levantado, yo puedo recuperarme y poder hacer un ataque, ¿vale? Entonces, tener un buen trabajo de pies es sumamente importante para tener un buen pie. Entonces, una vez más, seis men en 10 tiempos, ¿vale? Ahí. Ahí, 3, 2, 1, espera. Sea elegante y que se vea sencillo, pero hacerlo no lo es tan fácil, ¿vale? Pero entre mejor lo hagamos y mejor se vea sencillo, va a ser un kendo pues más bonito, porque lo que estamos buscando es quitar un montón de movimientos innecesarios para que se pueda ver elegante, ¿vale? Ok, entonces teniendo eso en cuenta, vamos a hacer la continuación de este ejercicio, que es ir al frente, cortar, mantener un buen balance, que mi pierna izquierda y mi pierna derecha se mantengan en una buena distancia, casi que donde termina mi dedo empieza mi talón, pero cuando estoy viendo de frente, tengo la apertura a la altura de los hombros. Entonces, si a la hora de hacer mi paso logro mantener esa misma postura, tengo el balance idóneo para que yo vaya hacia atrás y pueda hacerlo una vez más. Y entonces, tengo una continuidad de ataques. Vamos a pensar, tal vez en el esgrima occidental, donde yo me dejo mi lance, y dejo mi pierna atrás, me va a costar mucho trabajo volver a ir al frente para poder atacar. Pero, como ya estamos jalando nuestra pierna, podemos hacer múltiples ataques hacia enfrente por una potencia del cuerpo más que de los brazos, ¿vale? Entonces, 6 shikotai, 6 minutos, 10 tiempos, ¿vale? Ahí estamos en kamae y comenzamos. Es, ne, san, se, o, no. 6, 8, 9, 10. Ok, está sencillo, ¿no? La idea es que sea muy sencillo y que no le pongamos fuerza excesiva en los brazos. Oh, algo que pasa mucho cuando vienen personas nuevas a practicar por primera vez es que ahorita no le estamos pegando nada y por eso no se oye tan escandaloso. Pero generalmente, cuando estamos impactando en nuestro contrincante, el golpe suena muchísimo mayor. Y pues, sumado al impacto del piso con nuestra voz, suena que es como un impacto, pues tal vez muy brutal. Y el kendo no se trata de brutalidad, se trata más bien de pequeños movimientos, por ejemplo, movimientos muy ligeros con los brazos, pero que en la parte final vamos a imprimir la fuerza con nuestra muñeca, y eso va a hacer que el impacto sea contundente, pero que tengamos suficiente control, por ejemplo, lo que tomabas, de que si yo fallo, mi espada no se vaya hacia abajo porque los brazos están haciendo fuerza, ¿vale? Es igual, cuando corto de lado, mis brazos no se van como si estuviera dando un batazo, sino más bien estoy haciendo un corte que va a ser sobre las muñecas lo suficiente para cortar a la mitad, pero todavía mantener la punta cercana al cuerpo de exacto centro, al cuerpo de mi compañero. Entonces, teniendo todo esto en consideración, pues vamos a relajar muchísimo los brazos y vamos a hacer un ejercicio que les va a poder ayudar y de momento solo va a ser sencillo. Vamos a ir adelante y atrás, subimos, ajá, con mucha calma, subo, pego, avance, vamos a llegar a 10 tiempos, ¿vale? ¿Listo? Un poquito. Y comenzamos. Vamos a seguir trabajando mucho para los que pensemos que es su primera vez que ven esta transmisión y quieren hacer kendo en casa, ¿vale? Una segunda cuestión de los brazos
ya les dije en este momento que solo cercano al golpe las muñecas se estiran y eso es lo que tiene el impacto. Pero algo que pasa mucho es que la gran mayoría de las personas son diestras, entonces tienden a ponerle demasiada fuerza con la mano derecha. Y eso se puede apreciar cuando vamos hacia arriba y nuestra espada se va hacia la derecha porque la mano tiene más fuerza, ¿vale? Entonces es complicado controlar desde ahí. Pero vamos a procurar que nuestra mano izquierda sea la que tiene la fuerza y vamos a hacer el ejercicio a una sola mano, es decir, katate solo con la mano izquierda, ¿vale? Entonces también 10 tiempos, ¿está? Bueno, hago un ejemplo para que se vea con mucha calma. Vamos a trabajar ahora para tener un movimiento corto y potente. Entonces vamos a poner nuestra espada y vamos a hacer lo siguiente: mantenemos estable y vamos a usar nuestro dedo índice para jalar la punta y nuestro dedo meñique como una especie de gatillo, ¡pam!, para soltar el golpe, ¿vale? En este caso no vamos a desplazarnos, bueno, vamos a intentarlo con desplazamiento, ¿vale? Entonces voy al frente, jalo. Es que la mano no suba ni baje, solo son las muñecas las que van a hacer trabajo, ¿vale? ¿Está? Y comenzamos. Muy bien, vamos a seguir trabajando entonces para tener un mejor control y una mejor forma de atacar, ¿vale? Ahora vamos a agregar ambas manos y vamos a hacer un movimiento aún más veloz. Yo solo mis muñecas y desde ahí solamente voy a golpear. ¿Vale? Vamos a llegar a 20 movimientos. Y la idea es que mis manos no se vayan hacia mí y pegue, no se vayan hacia mí y pegue, no se vayan hacia mí y pegue, sino que estirando mis brazos, sobre todo la mano izquierda a su máxima amplitud, pueda impactar. Solo son las muñecas las que van a estar trabajando. ¿Vale? Entonces vamos a hacer 20. ¿Está? Ok. Y comenzamos. Ok. Sencillo, ¿no? Vamos entonces a aumentar un poquito más la dificultad. Ahora vamos a trabajar sobre nuestro balance mientras hacemos el ejercicio. ¿Vale? Entonces volvemos a subir. Nuestra pierna izquierda, sobre todo en esta zona, que además en este piso se remarca como genial, porque ya se ve como más negrito, va en donde tiene todo nuestro apoyo, ¿vale? Entonces, casi como si estuviera saltando de cojito, va a ser nuestro movimiento, ¿vale? Para que sea un poquito más obvio, vamos a levantar un poco la jacama. Okay. Y entonces, mi balance va sobre la pierna izquierda y voy a hacer un marcaje suave con la pierna derecha, al mismo tiempo que estoy impactando. Y empezamos ahí. ¿Vale? La idea es que conforme vamos haciendo el movimiento podamos aumentar la velocidad. Por ejemplo, si ya nos empieza a salir la coordinación, que el botón va al mismo tiempo que el impacto, pues aumentado, ¿vale? ¿Vale? Ok, vamos a intentar. ¿Está? Vamos a llegar a 20. ¿Está? Ok. Con calma. 3, 2, 1. Comenzamos. Ok. Muy bien. Sencillo también, ¿no? Pues vamos a incrementar ahora un poco más la noción de dificultad, porque el kendo no es tan estático como tal vez en películas de antiguos samuráis que tenían duelos y solo cortaban como en su lugar.
y ya no se movían. Más bien, vamos a pensar en duelos de Kimetsu no Yaiba, en donde son el de pelo amarillo y cortan y salen volando hasta el otro lado. Eso tal vez es un poquito más cercano a Tendo actual, ¿vale? Entonces, vamos a pensar que después del impacto, mi cuerpo va a estamparse por completo en mi contrincante. Y no solo lo voy a estampar, sino lo voy a mandar a volar. Para eso requiero que a partir de mi espalda baja, de Hara, como se denomina en japonés, es decir, mi estómago, vaya al frente, ¿vale? Como si fuéramos a hacer una fusión de Dragon Ball, panza con panza. Esa es la idea que debemos de tener al hacer el movimiento, ¿vale? Los brazos son muy, muy relajados, pero el cuerpo debe de impactar a totalidad en plenitud, ¿vale? Entonces, para tener esa misma noción, vamos a hacerlo muy suave porque no queremos chocar con los espejos. Y vamos a hacer lo siguiente. Igual, mismo movimiento de pies, pero vamos a ir avanzando poco a poco. ¿Vale? Hasta llegar al otro lado. ¿Lista? Hoy. Ahí. 3, 2, 1. Comenzamos. Ok, una vez más, ¿vale? Muy relajados. Aquí la idea es, sobre todo, coordinar. Recuerden que la pierna derecha, aunque sea muy sonoro, no significa que esté destruyendo como mi pie contra el piso. Si así fuera, yo creo que mi rodilla se hubiera acabado hace años. Es muy suave y casi como si estuviera haciendo un pequeño marcaje. Así como cuando aplaudimos de cierta forma, que suena muy, muy potente, ¿vale? Entonces, ¿lista? Segundo intento. Y 3, 2, 1, comenzamos. Ok, bien, entonces ya tenemos un poquito de trabajo de nuestros pies y de nuestras muñecas. Entonces, ahora vamos a trabajar para hacer un desplante potente y ganar muchísima distancia con el movimiento, que va a hacer que el movimiento sea explosivo y que sea difícil de prever, ¿vale? Entonces estiramos los brazos y ahora sí, con mucha amplitud, muy suave, relajo los brazos, impacto y me mantengo en desplante. Regreso, ¿vale? Muy suave, mantengo en desplante. Muy suave, mantengo en desplante. Lo hago 3 veces y ya en la última voy a avanzar con todo mi cuerpo, ¿vale? Con calma, vamos a hacer en total 2. ¿Listo? 1, 1, 1, 1. 3, menos, ¿vale? Ok, vamos a intentar. Ahí. Un buen desplante. Vamos a tratar de tener, para hacer un buen kendo, unas piernas muy fuertes y potentes, ¿vale? Vamos al segundo intento mío. Bien, vamos. Pero hacer movimientos amplios y cortos los hemos estado combinando en los ejercicios del día de hoy. Y cuando competimos, aunque sí podemos hacer un movimiento amplio y pegar, generalmente eso nos toma más tiempo y va a ser algo más difícil de que pueda conectar. Entonces, vamos a trabajar para hacer un movimiento corto y lo que vamos a hacer es muy suave, voy a relajarme, estiro e impacto y pego. Lo que vamos a buscar en este movimiento no es la fuerza del golpe, sino que logremos estirar y conectar muy suave, porque estamos buscando que nuestro trabajo de pies sea superior al de las manos, ¿vale? Vamos a pensar que los movimientos con el Shinai son solamente en la parte final donde vamos a contraer los músculos.
En todos los demás momentos muy relajado y solamente un destello al final del impacto que va a ser lo que le dé toda la velocidad total, ¿vale? Entonces, si algo sale mal, pues me despido de una vez, ven 10 veces, ¿vale? Sí, sí. Okay. Sí. Bien, ok. Entonces la idea es que las piernas fuertes y los brazos ligeros hasta el momento del impacto, ¿vale? Ahora, si lo hacemos bien y mientras estamos combatiendo, nos estamos moviendo y estamos buscando sin forzar los brazos, vamos a encontrar diversas oportunidades para hacer nuestros diversos ataques. Ahorita hemos estado trabajando principalmente para los golpes a la cabeza, pero ¿qué no? Pues tiene el corte al antebrazo, el corte al costado de ambos lados y una estocada a la garganta. La combinación de estos y la forma de ejecución es lo que da una gran variedad al momento de hacer. Es decir, a veces tenemos que quitar la espalda para poder entrar, a veces va a ser con demasiada fuerza para hacer el movimiento, a veces vamos a entrar por otro lado para hacer. Recordemos mucho que nuestra guardia va a mantener totalmente la punta en el centro, ¿vale? Y pues bueno, vamos a tener en consideración que ahorita no tenemos nuestro MEC y nuestros poderes, pero que este ejercicio se debe hacer pues con total armadura para tener como una buena protección, ¿vale? Ahorita es como solamente con fines para que ustedes empiecen a entender de qué va el tema, ¿vale? Y que ustedes se animen mucho. Por ejemplo, vamos a hacer un par de ejercicios que en casa les pueden salir sin necesidad de armadura, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar primero, subimos los brazos y vamos a pegar en un costado, moviendo nuestro cuerpo, quizá avanzas para allá. Lo voy a hacer de espaldas, no porque quiera ser grosero con ustedes, pero para que vean el movimiento. Desplazo, cero. Cerca del brazo, 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 cero. Una vez que tenemos ese movimiento, estamos muy cerca de poder hacer contraataques, ¿vale? Entonces vamos a intentar. Ligeramente de lado, ¿vale? No olviden mover su cuerpo en esos 6, 7, 8. La idea de este ejercicio es que hagamos la menor cantidad de movimientos posibles para que pueda salir, ¿vale? Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo tiro me. En casa, porque si sí les pueden como causar problemas, sobre todo si no tienen como armadura, pero pueden hacerlo tal vez si no golpean, ¿vale? Pero muy relajados, vamos a intentarlo, ¿vale? La idea es que sea muy sutil, que no se pongan tensos de las muñecas. Por ejemplo, cuando viene el golpe y yo me tenso, me va a ser como muy difícil quitar la espada para poder pegar. Entonces viene un momento donde impacto, las manos y las muñecas van a estar muy ligeras, ¿vale? Pues vamos a intentar 10 minutos, ¿vale? Lo vamos a hacer ahora. ¿Está? Yo lo hago. Sí. 3, 2, 1, comenzamos.
sorteo. Bien, vamos a hacer otro ejercicio que nos va a ayudar mucho a mantener la coordinación. Vamos a hacer lo siguiente. Abrimos papel. Ajá, pero con ambas manos. Y muy suave, voy a de frente. Pum, impacto, impacto, impacto. Ven, ven, ven. Ajá, ¿vale? Ahí. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ok, ¿vale? ¿Listo? Ok. Vamos a intentar entonces hacer solo 5. ¿Ok? Muchísimas veces, y entonces pues podemos golpearnos en múltiples zonas y podemos, no quieres decir como lastimar, pero sí podemos llegar a hacer, es decir, a veces cuando golpeo, puedo pegarme en el codo sin querer, puedo pegarme tal vez en las piernas, y pues sí puede doler, pero la intención no es eso, ¿vale? Vamos a recordar una última más y máxima de kendo, es que el kendo, si bien vamos a practicar para mejorar el arte de la esgrima, el objetivo final de hacer kendo es ser mejores personas, y vamos a hacerlo a través de entrenar arduamente. Y ahorita estamos como cotorreando con ustedes en hacer estos ejercicios, pero la verdad es que tiene que ser un entrenamiento intenso que molde un poco más su espíritu para hacerlos resilientes, y que ustedes a través de eso puedan extrapolarlo pues a todo, es decir, a su vida diaria, cuando están exponiendo, cuando están haciendo un examen, cuando, no sé, hay una emergencia porque algo en el trabajo está pasando, como por ejemplo cuando, ahorita ya no, pero el semestre pasado había como un fantasma que abría las puertas, y entonces aquí Jair, ¿verdad? ¿O Tonatiuh? Sí. Ajá, él muy calmado cerraba la puerta como si nada, ¿no? Pero así la primera vez nosotros nos espantamos cuando el fantasma aparecía, ¿no? Entonces, él también tiene espíritu de fe, ¿vale? Entonces, pues vamos a hacer, no sé cómo estemos de tiempo. Unos 15. Ah, ok, ok. Todavía nos alcanza para hacer un par de ejercicios más, ¿vale? Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para tener como esta misma idea de los fallos, bueno, va a estar difícil sin armadura. Ok, mejor nos atenimos a hacer como ejercicios sin accidentes todavía. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ya para que sea como muchísimo más suave, ya hicimos la idea de men, ¿no? Pero para que tengan como una idea de cómo es, mejor no te volteas para acá. Ok, estiramos bien el brazo para que no haya accidentes, vamos a ir muy suave, impactamos y vamos a chocar. La idea aquí es estirar mi brazo, impactar y ir al frente. Hace rato les comentaba acerca de las películas viejitas de samuráis, ¿no? Como estamos en nuestro duelo, sube el brazo, y entonces así como que caía la hoja y cortaba y ya algo pasaba, ¿no? Pero este es como ya más moderno, y en general, si yo hago este movimiento y me quedo aquí y fallé, es muy fácil que me encuentre mi oponente, por ejemplo, la cabeza que está desprotegida. Por ese mismo sentido, hace rato les decía que pegábamos y nos acercábamos, y esto nos va a dar un mejor control sobre la acción de mi oponente. Es decir, si yo impacto y no logré cortar su brazo, mi brazo queda a su disposición y también mi cabeza. Y entonces, para evitar eso, el impacto tiene que ir pegado y acercarme lo más pronto posible para que yo, con mis propias muñecas, pueda contener el movimiento de mi oponente. Y desde ahí, yo tenga el control, ¿vale? Entonces, vamos a procurar que la fuerza sea con el pie
y no con los brazos, ¿vale? Muy suave. Recordemos que el Shinai, aunque es un cilindro de bambú con varas separadas para que el golpe no sea tan destructivo en nuestro cuerpo, es la representación de la katana. Y como tal, pues una katana es una herramienta, una cuchilla con mucho filo, que lo que busca es cortar. Entonces, utilicemos este cuchillo como eso, como una navaja, cortes, ¡pam!, en lugar de un martillo, que a veces es lo que puede parecer, ¿no? Que llegamos y hacemos ¡pam!, cortes tremendamente poderosos en cuestión de fuerza, pero difícilmente van a ser cortes sutiles, rápidos y eficientes, ¿vale? Entonces, vamos a hacer poté. Estiramos, ¡pam! La idea es hacer contacto, pero que no me destroce la muñeca. Si me pegas, pues ya ni modo, ¿vale? Yo creo que... así que... ¿ah? Ok, entonces vamos a hacer solo 5 porque nos queda poquito tiempo, ¿vale? Exceso, ya les dije, de movimiento de los brazos, es decir, no busco hacer home runs, no busco como destruir a mi oponente a base de la fuerza, pero sí de movimientos sutiles de la muñeca. Entonces, presiono y pego, e impacto, ¿vale? Vamos a hacerlo, solo movimientos sutiles van a hacer lo que esté haciendo todo el movimiento, ¿vale? ¿Listo? Piensen mucho, como si estuvieran... haciendo una pócima mágica y estuvieran moviendo. Ajá. Solo es muy sutil el movimiento de las muñecas, ¿vale? Ajá. Okay. Vale, vamos a intentar. Es así. Recordemos que Do tal vez es uno de los ejercicios más difíciles, digo, ahorita estamos haciendo ejercicio, pero en el sentido de que se deben de conjuntar muchos pequeños momentos para que se logre, es decir, no es al azar. Es en el momento en el que la presión de ella hace que mis brazos se abran, aunque sea un poquito, y se despeje el punto. Es decir, hay veces por momentos en la práctica que la diferencia de estaturas, piensen que mido 2 metros y que tú mides 20 centímetros menos, ¿vale? Y entonces, muy pequeño, podría simplemente, con estirar los brazos, tocar esta zona. Pero eso no contaría como un punto, porque no logró moverme. Es decir, no logró mover como mi corazón o mi espíritu de combate. Entonces, debemos de generar que se abran, aunque sea un poquitito, y golpeamos. Entonces, voy a abrir menos, y los dos siguientes vamos a hacer como ese pequeño hueco, ¿vale? Sí, bueno, llevamos 2, entonces los 3 siguientes, ¿vale? Vamos por el último. Bien, y con esto hemos tenido 3 de los 4 ataques que tenemos en Kendo. Solo nos queda uno, pero este es incluso con armadura y que podría ser más peligroso porque imprime todo nuestro peso y nuestra fuerza en la punta de la espada. Y este consiste en hacer lo siguiente: estirar los brazos, pegar en la garganta y tener un empuje que vaya hasta el límite del cuello. Es decir, si yo pusiera mi mano y esta entrara, ¡pum!, aquí yo ya estaría empujando por completo a mi compañero. Ya nos queda poquito tiempo y entonces vamos a hacerlo muy suave porque no quiero morir. Y simplemente vamos a llegar y estirar. ¡Pum! Y marcamos de esa forma, ¿vale?
Entonces creo que puede ser esta. Para que veamos que sí funciona, voy a tener voz constante, ¿vale? Ok, no te más, otra vez. Un poquito más. Ok, un poquito más. Yo creo que la debes tomar. Bien, con eso nos despedimos, chicos, y pues vamos a terminar, ¿vale? Ahí estamos en nuestro lugar, estamos en Kamal, bajamos a Songkyo. Guardamos su saludo y pues al igual que al inicio, al final también pues vamos a hacer saludo. Entonces bajamos a Seiza. Ya terminamos la práctica. Recuerden que esta pequeña meditación es como hay un caos en la vida, el metro no está funcionando porque la lluvia está causando estragos. Toda la gente está como mojada, cansada, pero de pronto ven la oportunidad y van a su práctica de Kendo. Entonces meditan para limpiar su mente de todo ese momento de caos para dedicarse por completo y a plenitud en la práctica. Y entonces cuando termina nuestra práctica, pues pensamos, oh, ¿qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué nos salió excelente? ¿Qué nos gustó? Y también, pues ya, los pendientes que dejamos hace rato a un lado, los podemos volver a traer a nuestra realidad, ¿vale? Entonces, una vez más, vamos a hacer Mokso, mano derecha, mano izquierda, se tocan los pulgares y respiramos muy profundo. Llenamos nuestro estómago de aire y exhalamos. Muy profundo una vez más, respiramos y exhalamos. Y una vez más muy profundo y exhalamos. Y moxere. Muy bien, y pues como al inicio tuvimos saludos, vamos a terminar igual con saludos. Entonces, yo vení. A nuestra querida universidad, Rey, y Otaini, a todos aquellos que nos vieron en casa o nos verán, a todos aquellos que nos acompañaron, pues ahí, ¿qué? ¿Cómo haremos? Perdón, Otaini, Rey. Adiós. Y ok, y pues con eso hemos terminado, chicos, y pues estén pendientes porque, pues como cada miércoles, va a haber más parte de esta barra de combate. Yo creo que ahora ya está partida de artes marciales y deportes de contacto, pero pues vean todo lo que hay aquí porque se van a divertir y si no es el Kendo, van a encontrar algo más que les llene el corazón, ¿vale? Entonces, pues hasta la próxima. Bye bye, chicos.